Bueno, acá estamos comenzando ya este segundo bloque CM Express, y lo tenemos a él, a Vico Brate. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bienvenido. Todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno, ¿de dónde sale Vico Brate el nombre? ¿Qué significa? Vico me dicen desde chico, digamos, mi tía y mi viejo. ¿Victorio? ¿Qué? Víctor. Víctor. Víctor, digamos. Sí. Y Bratina es una abreviación de mi apellido. Ah, que es Bratina. Bueno, Vico Brate. Sí. Bueno, ¿hace cuánto con la música, Vico? Sí, como 10 años más o menos. 10 años. ¿Y siempre este estilo? ¿Cómo lo definimos? Sí, digamos, entre el pop y el rock. Entre el pop y el rock. Sí, ¿eh? Bastante influenciado siempre por grupos como Soda Stereo, Virus. Bueno, Gustavo Cerati, por supuesto. Así que bueno, en ese estilo básicamente. Va por ahí. ¿Ya cuántos discos? ¿El primero? Este es el primero, sí. ¿Editado hace cuánto? ¿Cómo? ¿Cuándo salió? ¿Editado hace cuánto? El año pasado. El año pasado. Sí, se editó en mayo y en julio ya salió al mercado, lo lanzamos. Bien, ¿lleva el nombre? ¿Vico Brate? No, el nombre es Viaje de Abril, que Viaje es de Abril. El título del, ah, claro, digamos, del primer del track. Y de lo que estamos viendo en imagen. Sí. ¿No? ¿Este video que fue filmado, rodado en dónde? Lo grabamos en Mar de Ajó, allá con la gente de Canal 4. Y bueno, nada, fue una experiencia linda, viste, y nueva. Así que nada, contento. Bien, contento. Ahora de hecho estamos planificando con mi equipo de trabajo el segundo corte. Un segundo videoclip. ¿Que llevaría el nombre de? Esperando tu venir. Esperando tu venir. Sí. ¿Tiene que ver también con la playa, con eso, no? Elegimos otra locación. Es medio playero el tema, pero sí, la idea igual va a ser grabarlo acá en Buenos Aires. Está bien. Digamos, ya no. ¿Vos sos de Capital Federal? Yo soy de acá de Buenos Aires, sí. ¿Cuál es el circuito que normalmente haces? Y por ahora vengo presentándome más que nada en bares, pubs. Y ese tipo de cosas, ese tipo de lugar. Recién hablábamos de tus influencias y me nombrabas Cerati, Virus y demás. ¿Hay algún cover en el disco o no? No, cover no hay. Son todos temas propios de mi autoría, excepto Esperando tu venir, que lo elegimos como segundo corte de difusión, que lo escribí junto a mi hermano mellizo. Yo en realidad toqué durante 7 años con mi hermano mellizo en una banda de rock y pop que se llamó Séptima Ginebra. Y mirá, estuvimos como 7 años tocando. Justo, se te imaginara 7 años, sí, en el sentido sí. Todo. Bueno, bien. ¿Y cómo te ves en un futuro con esto, con tu primer trabajo solista? Bien, la verdad, de a poquito vamos avanzando y cada vez vamos tratando de hacer las cosas lo más profesional posible. Y estamos apuntando a poder crecer, digamos, que crezca la convocatoria de público. Que considero que siempre es lo más difícil para cualquier artista, digamos. Sí, totalmente. Vico, ¿vas a seguir presentándolo? ¿Lo venís presentando? ¿Y dónde lo vas a presentar este fin de semana? Bueno, el sábado 28 a las 21 horas lo voy a estar presentando, bueno, junto a toda mi banda. Nunca me presento yo solo, sino que tengo una banda detrás de 6 músicos y lo voy a presentar en Domus Artis, que queda en el barrio de Urquiza, pegado a Belgrano, que es en la avenida Triunvirato 43, 4311 es la dirección exacta y va a ser a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. ¿El? Sí. El sábado. El sábado. Este sábado. Próximo sábado. Muy bien. Bueno, atención, todos ahí entonces, ahí presente este fin de semana que está presentando este nuevo álbum. ¿Y después de eso qué tenemos? ¿Alguna otra fecha? Por ahora está sola. No, por ahora tenemos esta y planificando, como te dije antes, el segundo videoclip. Está bien. Que si Dios quiere ya en 2 semanitas lo empezamos a rodar. Muy bien. Queda eso y queda una página de internet donde sacar la tuya. Sí, obvio. El sitio web mío es vicobrat.com. Vicobrat.com. www.vicobrat.com. Vico con K. Vicobrat.com. Sí, ahí se pueden enterar de todo. Me dicen que se toque algo. Le digo, para eso tiene la guitarra cruzada. Él nos va a regalar una canción. Así que gracias por venir. Suerte el fin de semana. Muchísimas gracias. ¿Qué vas a regalarnos? Y vamos a hacer Esperando tu venir, que es el segundo corte el elegido. Aprovechando que ya Viaje de Abril lo están viendo por la pantalla CM casi todos los días. Sí. Así que adelantando un poco lo que va a ser este segundo videoclip. Gracias. Dale, por venir. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Esta forma de
congelados sin tu boca, esperando tu venir. Yo siempre estoy para darte una salida, para darte protagonista de mis sueños.